Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros altos funcionarios del gobierno y el partido sostuvieron esta mañana en el Centro Internacional de Salud La Pradera un emotivo encuentro con los 52 integrantes de la Brigada Médica Cubana que formó parte del contingente internacional Henry Reeve y que prestó servicio en la región italiana de Lombardía. Se cumplió así el deseo del mandatario de poder intercambiar de nuevo con los galenos cubanos 13 días después del regreso a la patria y tras finalizar su cuarentena. Al saludarlos, el presidente les reiteró el agradecimiento y el orgullo del pueblo por el exitoso cumplimiento de su misión luego de 2 meses y 17 días de duro bregar contra la COVID-19 en la región que en su momento fue considerada epicentro de la enfermedad en el mundo. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, presentó a cada uno de estos profesionales de la salud que con su consagración realizaron 5.256 atenciones médicas, más de 3.600 procederes de enfermería y lograron salvar 219 vidas. Posteriormente, los galenos dialogaron con las máximas autoridades del gobierno. Se refirieron al impacto que les causó la magnitud de la pandemia a su llegada a Lombardía, al intenso trabajo conjunto con las autoridades y los profesionales de la salud italianos que les granjeó su confianza y reconocimiento. Recordaron con emoción a los pacientes tratados y su enorme gratitud. También expusieron las experiencias y conocimientos adquiridos en estas semanas de combate al nuevo coronavirus que enriquecerán el quehacer del sistema cubano de salud. El presidente cubano calificó este intercambio de muy alentador y nuevamente agradeció a los médicos por su entrega, sencillez y humanismo. Les deseó un buen regreso a sus hogares y un feliz Día de los Padres. Los colaboradores recibieron como regalo una bata blanca con la marca país y una tarjeta personalizada firmada por el presidente cubano. Por su parte, el jefe de la Brigada Médica, doctor Carlos Ricardo Pérez Díaz, entregó a Miguel Díaz-Canel la bandera cubana que les acompañó en el cumplimiento de su misión y la placa que les obsequiaron las autoridades italianas como reconocimiento a su labor. Como colofón, el dúo Buena Fe les regaló su tema Valientes, que en estos momentos de coronavirus ha devenido símbolo de la lucha de nuestros galenos por salvar vidas y poner fin a una pandemia que afecta a la casi totalidad del planeta. Espere más información en próximos espacios. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.